Little hiccup here. Let me try it again. Oh, it says we're live. Okay. It says that we were live. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión del día de hoy. Vamos a estar trabajando. El día de hoy va a ser la presentación en español. Nos acompaña William. William va a ser el moderador, el señor Lazo. Yolanda nos va a estar asistiendo. Sonia va a estar en la línea en español. Por si tienen alguna pregunta, pueden llamar al 250-3485. También les invito a que puedan poner sus preguntas. En la parte de abajo hay un lugar en donde dice Q&A, una Q y una A. Ahí van a darle clic y ahí van a poder escribir sus preguntas si ustedes tienen alguna. Vamos a tratar de contestar todo lo que podamos y si por algún motivo no tenemos la respuesta a una de sus preguntas, lo vamos a poder poner en las páginas del internet. Gracias y bienvenidos. Okay, ready for the video? Yes, thank you. Hello, everyone, and welcome to our town hall meeting this afternoon. We're glad that you're able to join us, but apologize that we can't be in person to actually conduct this meeting. But we're, you know, it's getting, things are getting better. It looks like we'll be, thank you. Looks like hopefully we'll be returning here to some sense of normalcy very soon. Go ahead and move to the next screen there. Just to go over the goals for this afternoon's town hall, staff will be updating you on the reopening of our schools. I did touch a little bit on that. I'll also be sharing some of the data that we received as a county in terms of our current status as it pertains to COVID-19. We'll also be reviewing you know, how we have used some of the COVID relief funds, specifically from the federal COVID relief. Also have a little bit of a snapshot of learning and social emotional needs of students. And then we're going to be seeking some input on academic and student opportunities for the next 3 years. So we encourage you to participate, ask questions, and staff will be prepared to answer those questions when those questions come up. Okay, we'll go ahead and go to the next slide. I mentioned just briefly that we'd be giving you some updated numbers. Actually, the numbers were released today, so these numbers are really fresh right off the press. You know, we're at a 6.0 as it pertains to the positivity rate. As you can see, that's gone down significantly over the past 7 weeks, especially when we started at an 18.3 back in January of 2018. I mean, January the 18th. And we're currently at a 6.0, which is great. And so we've been in the red as far as positivity rate is concerned for the past 3 weeks. We continue to be in the purple for the cases per 100,000. That number did drop from 16.6 to 14.0 this morning. And so that has continued its downward trend, and we're really excited about that. The health equity metric has hit the red zone. And so it went from 8.3 to a 7.1. You know, we're anticipating the cases per 100,000 to potentially even be below the 8.0 that's required in order for it to be in the red. So even by next week. So we hope that continues to move in that direction. It's our understanding that all three of those areas have to be in the red before the county actually is designated in the red. And we're still getting some clarity on clarification on how long we need to stay in that red before that designation changes from purple to red. But anyway, we'll be providing you the board providing the board some updates as that information becomes available. We do have a board meeting scheduled for March the 9th on Tuesday. And again, this will also be presented to the board that night. Back in December 15, 2020, the board did approve the elementary schools returning once we get into a red designation as a county. And middle school and high school, our secondary students would return once we get into a red.
into an orange designation as a county. And so, you know, the good thing is we're starting to see the light at the end of the tunnel, and we'll hopefully be able to hit those targets here real soon. Okay, next slide. As far as the federal COVID relief funds, you can see that we received about $18.9 million in 2020 through the CARES Act. Those dollars are expiring September 30th of 2022. We also received an additional $17.8 million and that's for 2021, and that's expiring September 30th of 2023. Some of the things that we've used the money for is, you know, we've actually used the COVID relief money for instructional materials, distance learning software and equipment, you know, in-person instruction equipment and materials, student materials that they can use at home and also in school. You know, back a year ago, back in March, when we actually had to shut our schools down and really transform how we're delivering instruction from a in-person to a distance learning format. We were a little concerned at the time because, you know, that we knew it was going to require additional funds in order to make this happen. So we're just really grateful that there is these dollars available through the federal government, and not only that, but through the state as well, because it's actually helped us navigate some of these really uncharted waters and just the challenges that we've had over the year. But in addition to the instructional materials, you can see that we did spend quite a bit of that money on PPE and ventilation, which all went to health and safety. Connectivity was also beefed up district-wide. And I want to thank our staff for their efforts, specifically in the Biola area, where we were able to really beef up the connectivity out in that area for our families. In addition to that, we are using some of the money for mental health support, professional development for our teachers, and, you know, transportation is going to be a challenge. Okay, once we start bringing students back, there are some protocols that we have to follow in terms of social distancing and disinfecting and sanitizing. That's really going to it's going to impact our transportation and how we move forward in providing that service to our families. But, you know, it's good that we have these dollars that are at our disposal in order to help us address those challenges. In addition to that, we do have vaccines and the testing. You know, we've been providing COVID-19 testing over at East Campus for some time, and just recently we were able to negotiate a deal with United Health Centers to provide vaccinations to our entire staff that's interested in receiving the vaccine, and so we will be vaccinating our staff by the end of the week. All 1,000, close to 1,000 of our employees will be receiving that first shot, and so we're super excited about that, and I know that staff is grateful as well. So I just want to again just you know, throw a shout out to UHC and our other partners out there in our community that have actually helped service our community since COVID-19 hit. So thanks again on behalf of Central Unified and our Board of Trustees. California legislation has also just informed us that we will be receiving additional state funds as well to help with schools reopening, and amounts have been projected. And I believe, Mr. McLean, are you on? Was that close to like, yes, 16 million, I think, right? Yeah, total altogether of a little over 16 million. That's correct. So, yeah, we were just made aware this week that our share of the state funding will be close to $16 million, which is on top of the federal relief funds that I just mentioned. So, you know, we'll have plenty of support there financially in order to continue to navigate the COVID-19 era. And so, you know, again, we're grateful for those funds being made available to the district. Ok, esa fue una explicación más o menos de lo que tiene el señor Alvarado para nosotros. Ahorita vamos a pasar brevemente a compartir todas las partes en las que vamos a estar trabajando para que ustedes nos ayuden con sus comentarios para poder hacer mejor trabajo. Permítame un segundo. Ok.
Esta parte ya la vio, ya la vimos con el superintendente. Vamos a pasar a la parte que todavía nos falta. Le recuerdo una vez más poner sus comentarios y sus preguntas en la parte que dice Q&A, como lo anuncia en esta parte, o también llamando al teléfono, pero este es equivocado, es la línea en inglés. El teléfono correcto es el 250-3485. El moderador va a leer sus comentarios y él será el que nos estará ayudando. Vamos a pasar al próximo. Este también ya lo revisó el señor Alvarado. Eso también. Entonces, venimos a lo que tenemos más importante en este momento, que es revisar el plan de control local y rendición de cuentas de LCAP. Este es un plan de 3 años que describe las metas, acciones, servicios y los gastos para apoyar los resultados positivos de los estudiantes. Esto cubre las prioridades estatales y locales. También brinda una oportunidad para que los distritos compartan su historia de cómo y por qué se implementan los programas, servicios para satisfacer nuestras necesidades locales. Tenemos la situación del aprendizaje y la participación. El absentismo crónico es algo en lo que hemos tenido que trabajar. Las tasas más altas en la primaria, tuvimos una alta tasa de ausentismo, lógicamente por la situación que estamos viviendo. En la secundaria parece ser que mejoró. En la preparatoria también, comparado a los otros semestres, la participación de los estudiantes que enciendan sus cámaras y participen más, porque no sé si recuerden, pero hubo un tiempo en que los estudiantes no todos estaban conectando. Ahorita tenemos una campaña para que más estudiantes se conecten. Tenemos más o menos el 70% de los estudiantes conectándose, que es muy bueno. Se siguen haciendo actividades co-curriculares, juntas de Zoom y celebraciones manejando. Como ustedes se darán cuenta, hemos tenido mucho éxito con los reconocimientos que hemos estado haciendo a los estudiantes. Me encanta ver que están siendo reconocidos por los directores, porque han tenido buenos grados, por asistencia, están en la lista de honores. Y eso motiva mucho a los estudiantes y también a nosotros como padres de familia. Así es de que me da mucho gusto esas celebraciones que se están haciendo. También el rendimiento, hay un aumento significativo de estudiantes que reprobaron 3 o más clases. Eso es algo preocupante para nosotros y me imagino que para ustedes como padres también. Entonces, esto es algo en lo que a lo mejor tienen que empezar a ir pensando cómo es que podemos mejorar esta situación, qué es lo que estamos haciendo bien, pero también qué es lo que tenemos que mejorar. Los datos de lectura, escritura y matemática de kinder a octavo grado se utilizan para hacer intervenciones y para tutoría adicional diaria. Entonces, es muy importante que esto lo tomen en cuenta para tomar sus comentarios y sus decisiones. La salud mental, como ustedes se han de imaginar, es algo que ha estado afectando muchísimo a estudiantes, a padres de familia, incluso al personal, porque estamos viviendo tiempos muy diferentes. Entonces se han agregado más servicios, incluyendo la consejería sobre drogas, también el aumento de controles de bienestar en clase los lunes. Y eso se hace para que los niños, se les ha dado tiempo para que ellos tengan esa relación, ya sea con consejeros, con sus maestros, con psicólogos, y hay una revisión para poder estar viendo esos casos. La meta número 1 de nuestro distrito, que es aquí en donde me van a empezar a ayudar, por favor, el Distrito Escolar Unificado de Central se asegurará de que todos los estudiantes cumplan o superen los estándares académicos y se preparen con éxito para la universidad, la carrera y la comunidad, que ha sido nuestro objetivo desde un principio. Tenemos temas importantes, la participación de los padres en las reuniones, grupos de participación de los estudiantes. Me gustaría saber qué programas académicos ayudan a los estudiantes bajo crianza temporal, sin hogar, los estudiantes que están aprendiendo el inglés como segundo idioma, los estudiantes de bajos ingresos. ¿Qué pasos puede tomar nuestro distrito para apoyar a los estudiantes de educación especial también?
La pandemia ha afectado a todos los estudiantes. ¿Cómo puede el distrito ayudar a los estudiantes a combatir la pérdida de aprendizaje? Esto es algo que hemos tenido que trabajar arduamente y con la ayuda de ustedes podemos hacer un mejor trabajo porque no hay mejores maestros que ustedes para que nos apoyen. Nosotros sabemos qué pasa a la hora que los niños se están conectando a Zoom, a sus clases, pero no sabemos qué está pasando en la escuela, qué pasa en su casa, qué necesidades tienen, cómo podemos colaborar mejores ustedes como padres y nosotros como personal del distrito para poder ayudar a los estudiantes de una mejor manera. La meta número 2, el Distrito Escolar Unificado de Centro conectará a todos los estudiantes con la escuela, brindándoles acceso a oportunidades educativas y creando un ambiente atractivo, propicio para el aprendizaje. Esos temas importantes son la conectividad, puntos de acceso a computadoras, Chromebooks y la futura torre en Bayola. Ya no es una futura torre porque ya la tenemos. Estamos bien contentos porque las personas que viven en las áreas rurales habían tenido muchísimo problema para poderse conectar los niños a las clases. Por fin ya tenemos esto en Bayola y estamos muy contentos de poder apoyar a la comunidad. También las celebraciones escolares creativas, juntas y competencias co-curriculares. ¿Cómo se está comunicando el distrito con los padres, los estudiantes y la comunidad? ¿Cómo es que nosotros podemos mejorar para hacer un mejor trabajo en equipo? ¿Qué programas están funcionando o no para motivar y hacer que los estudiantes participen? Esto es bien importante que ustedes nos digan, porque nosotros podemos creer que los programas que les estamos ofreciendo están funcionando y podemos pensar que los estamos motivando, pero a lo mejor no, nuestro punto de vista es muy diferente al de ustedes y necesitamos saber qué podemos mejorar todavía para mantener a los estudiantes motivados y que quieran continuar participando. ¿Qué actividades o programas que cree que podrían motivar a los estudiantes para salir bien en la escuela? Sería algo magnífico que ustedes nos hagan saber, ¿saben qué? Esta es una manera que pudiera motivar a los estudiantes. Creo que ahorita me da mucho gusto cuando yo veo a los estudiantes bien contentos recibiendo sus certificados, pero ¿qué podemos hacer por los estudiantes que no están conectándose todavía muy bien, que esto ha sido muy difícil para ellos, que no han podido llegar a tener el cuadro de honor o el reconocimiento del director? ¿Cómo podemos hacer para motivar a esos estudiantes? La meta número 3, el Distrito Escolar Unificado tendrá un funcionamiento escuelas efectivas, eficientes y seguras que promueven un ambiente positivo y una cultura acogedora. Los temas importantes son distribución de comidas, y eso lo estamos llevando a cabo en las escuelas de Bayola, Centro East, en la escuela de Steinbeck, Saroyan. Tenemos en varias escuelas, también en los vecindarios, hemos estado tratando de llevar comida a las familias que no tienen transporte. Y gracias al gran equipo que tenemos de las enlaces comunitarios, hemos podido hacer posible que las familias que nosotros sabemos que están pasando por una necesidad no se queden con hambre. Estamos trabajando muy de cerca con agencias también de comida para poder llevar a cabo eso. Se han enviado suministros escolares a los hogares para que no sea un motivo que los niños no puedan participar porque no tienen materiales. Entonces, eso ha sido algo que hemos tratado de hacer, pero a lo mejor tenemos que hacer algo más, a lo mejor tenemos que hacer algo mucho mejor que ustedes nos pueden decir qué es lo que nos hace falta. Así es de que, por favor, escriban en sus, preguntas y comentarios para que nos hagan saber cómo podemos hacer mejor trabajo. Se han utilizado el centro comunitario para hacer pruebas y aplicar vacunas. Esto es bien importante, que también trajimos al distrito, a la escuela de Centro East. Hemos traído
la manera de que puedan venir a hacernos. Tenemos una reunión, estamos más bien trabajando junto en colaboración con United Health Center para que puedan traer pruebas de COVID para los padres de familia, para que esté más cerca de donde nosotros vivimos, ya que no tenemos transportación para que puedan ir. También para aplicar las vacunas, estamos llevando clínicas a cabo. Tenemos un turno todos y espero que estén esperando su turno. Si necesitan información de cuándo es su turno, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto les podemos ayudar. Nuevamente llamando al 250-3485 y podemos compartir esa información con ustedes. Una de las preguntas que se tienen que hacer y es cómo nos pueden ayudar con sus comentarios, ¿cómo apoyó el distrito a las familias, especialmente a los estudiantes aprendices de inglés como segundo idioma, los niños de bajo crianza temporal sin hogar y de bajos ingresos durante la pandemia? ¿Cómo fue que los apoyó a esas familias del distrito? ¿Qué podría hacer el distrito para ayudar a las familias, especialmente a los padres que tenemos niños que son aprendices de inglés como segundo idioma en hogares de crianza temporal o sin hogar y de bajos ingresos para que puedan avanzar? La seguridad en las escuelas es muy importante. Sé que es algo que siempre están los padres queriendo saber que sus hijos están en un lugar seguro. ¿Qué puede hacer el distrito para proporcionar escuelas seguras para los estudiantes? ¿Nora? ¿Sí? We want to remind our viewers that we can see this presentation again next Thursday, and they can ask questions on the Q&A section there if they're not sure what they want to ask today. Un recordatorio nada más, vamos a tener esta presentación la próxima semana, el día 11 de marzo a 1:30 p.m. Entonces, si por algún motivo ustedes no tienen preguntas, a veces no estamos preparados porque no sabemos qué es lo que vamos a esperar, pero es un buen tiempo para que ustedes puedan hacer su lista, hagan sus preguntas y nos acompañen en la próxima sesión que vamos a tener. Y hablen con sus amigos, con sus compañeros de los niños, de sus estudiantes, para que hablen con sus papás, nos acompañen. Esto es para ustedes, esto es por ustedes. Queremos tomar decisiones basado en lo que ustedes necesitan. Así es de que colaborando juntos podemos hacer un mejor trabajo, pero no queremos hacer esas decisiones solos. Necesitamos de su opinión para poder hacer todos un mejor trabajo. Acuérdense que cuando colaboramos juntos para servir a los estudiantes y a la comunidad del Distrito Unificado Escolar de Centro, podemos hacer mejor trabajo y asegurarnos del éxito estudiantil de nuestros estudiantes, no solamente en lo académico, pero en lo que concierne a su carrera, en su vida, en su futuro, y pues lograr que los niños vayan a unas universidades y verlos exitosos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. We have no questions. ¿Tenemos alguna pregunta? Right now. We have no questions so far. ¿No tenemos preguntas? No. Let's remind them one more time of the phone number. Nuevamente, el número de teléfono al que se pueden comunicar es al 559-250-3485. Si tienen preguntas también acerca de la reapertura, vamos a estar enviando información por medio de Parent Square para que estén muy atentos. También otro anuncio, si su domicilio o su teléfono no está correcto, actualicen eso en la escuela. Vamos a regresar a clases y necesitamos tener esa información actualizada. También para lo de las tarjetas de PEBT, si califica, recibí un correo electrónico hoy que esa información tiene que estar actualizada porque luego a veces no les llegan esas tarjetas a su domicilio y que
queremos asegurarnos que se beneficien de todos los servicios que puedan obtener, especialmente en estos tiempos de pandemia. Nuevamente, nuestro teléfono a llamar es el 559-250-3485. O también me pueden llamar a mi teléfono. Ya regresamos todos a trabajar a nuestras oficinas. Estoy contenta de estar nuevamente en el Centro Comunitario de Recursos de TIC. Y mi teléfono es el 559-274-4700. Mi extensión es la 63163. ¿Hay alguna pregunta o comentario? We don't have any questions or comments at this moment. So Nora, I would say go ahead and wrap it up at this time and just reassure our public that we're going to be here at least one more time for them to give their input and to involve them in the LCAP process and invite them to have, if they have any questions about return to school. Nuevamente queremos asegurarnos que nos acompañen en este proceso de LCAP. Es algo muy importante para nosotros tomar decisiones basado de acuerdo a sus necesidades y de sus estudiantes. Esas preguntas, si tienen preguntas, nos las pueden enviar también por correo electrónico o llamando al teléfono. Esas preguntas y respuestas van a estar en la página del internet. Así es de que por favor los invitamos a que nos acompañen y hagan escuchar su voz para poder servir mejor a los estudiantes. La reapertura escolar va a ser el 12 de abril, del 12 al 16 de abril. Acabamos de enviar esa información el día de hoy por Parent Square, pero si por algo no les llegó esa información, siéntanse libres de llamarnos por favor a los teléfonos mencionados y con mucho gusto les podemos hacer llegar esa información. También si tienen preguntas o se sienten inseguros de si vamos a tener una manera segura de que sus niños van a regresar. Estamos haciendo todo lo mejor posible porque todos tengamos un regreso seguro a clases. Pero si tienen preguntas, sé que apenas hoy les acaba de llegar esa información, siéntanse cómodos de podernos llamar y con gusto les asistiremos. Nora, I do want to point out, apparently I had the chat on YouTube available, and there was one question there, so I did type it in our internal chat if we want to answer that question. Which one? She just answered that one. Yeah. Perfect. Okay, I just wanted to make sure we got to it. Yes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto trabajar para ustedes y servirles. Tenemos un gran equipo. Yolanda, Sonia, William, Janet. Siempre estamos disponibles para ayudarles. Somos bilingües, así es de que tomen ventaja de que están en un distrito que les da la ayuda que ustedes necesitan para poder hacer un mejor trabajo para sus estudiantes. Nora, we have one more question in the chat on YouTube channel, and the question is if the return to school will be mandatory. No va a ser mandatorio. Es algo que si usted decide que su niño continúe con la educación como ha sido hasta ahorita virtual, lo puede hacer. Es importante que respondan una encuesta que se envió especialmente para los padres que tienen hijos en la preparatoria, porque de esa manera vamos a basarnos también. Es muy importante para nosotros poder organizar cuando van a regresar los maestros y cómo vamos a acomodar las clases para poder tener idea de más o menos cuántos niños van a regresar y cómo vamos a tener que trabajar. Pero no es mandatorio, no es obligatorio. Así es de que si tienen preguntas, siéntanse cómodos. Yo sé que a veces tenemos dudas, ¿va a ser lo mejor para mi hijo o no? Siéntanse libres de hacer una cita y visitar la escuela para que ustedes vean cómo vamos a trabajar.
Esto obviamente tiene que ser con una cita, especialmente por las restricciones que tenemos. No podemos tener tantas personas, pero simplemente queremos asegurarles que estamos haciendo lo mejor con las guías del Estado y del Departamento de Salud para asegurarnos que sus hijos tengan un regreso seguro. ¿Hay alguna otra pregunta? Any more questions? Nora, will you tell folks, though, that we are going to be sending out a survey to parents that will ask if they wish their student to return to school or if they will keep them home? Les vamos a estar enviando una encuesta para saber si ustedes, su deseo de ustedes es que regresen los niños a la escuela o quieren que se queden en casa. Como les menciono, eso nos va a ayudar al planeamiento no solamente de la reapertura de la escuela, pero también el transporte, cuántos autobuses vamos a necesitar. Entonces, para nosotros es importante, por favor, respondan esas encuestas. Los estudiantes, tengo otra pregunta, no tienen que regresar a la escuela, eso creo que ya lo respondí. No, ya, es lo del sur, lo de la encuesta, pero también ya lo expliqué. ¿No tenemos más preguntas o comentarios? Sí, no. va a haber grupos para clases. Se les envió esa información, vamos a tener grupos A, B, C, D, y lo que va a pasar que vamos a tener unos días, van a regresar unos niños a clase, y por ejemplo, si a su niño le toca regresar ciertos días, los días que no va a ir a la escuela, él va a continuar con su estudio en línea. Entonces, es como vamos a estar alternando unos días en la escuela, otros días en línea. Y va a haber un día en donde se van a reunir todos los niños en línea. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay tantos niños en clases para... Dice, si no hay tantos niños en clase cara a cara, ¿puede mi hija ocupar ese lugar o no? ¿Cómo asistir en los dos grupos o no? Ok, si no hay tantos niños en clase, a lo que me imagino que se refiere este padre de familia... Es que si no hay tantos niños, si los niños pueden asistir a dos grupos, es muy buena pregunta. Es algo que tendríamos que ver porque tiene razón. Si usted quiere que su niña regrese y no tenemos suficientes niños, es algo que podemos trabajar hablando con las directoras de sus escuelas, ya que ellos van a tener mejor idea de cuáles son los números y hacerles saber su interés. Espero que en el survey, y es algo que en la encuesta y es algo que les voy a comentar, que si pueden dejar una línea donde diga comentarios o u otro para que ustedes puedan escribir este tipo de preguntas que ustedes tienen y poder hacer mejor trabajo. Pero es una excelente pregunta. Es algo que a lo mejor no se ha pensado, pero es algo que a lo mejor podemos hacer. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Okay, one more question came in. Let me type. Thank you. Tenemos una pregunta más. Pero como está en el canal de YouTube, no la tienen que enviar por aquí por los mensajes. Ahorita que me la envíen, si tengo respuestas, se las contesto con mucho gusto. Y si no, lo investigo. A mí me gustaría, y ella también quiere ir a la escuela. Perfecto. Hay un padre de familia que está escribiendo que le gustaría y parece ser que también su estudiante quiere ir a la escuela. Me da muchísimo gusto. Sé que muchísimos niños están ansiosos de regresar a la escuela y asegúrese cuando le llegue la encuesta nuevamente a llenarla para que de esa manera sepamos cuántos niños van a regresar a clases y poder prepararnos muy bien para que tengan un regreso exitoso y para que todos los niños se sientan, sabemos que va a ser algo nuevo porque después de haber estado tanto tiempo fuera, van a llegar ansiosos de platicar, de conversar, cómo fue su experiencia ahora que no estuvieron en clases. Entonces, les aconsejo mucho a ustedes como padres de familia,
hablen con sus hijos ahora que lleguen de la escuela. ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo se te hace la diferencia de cuando estabas trabajando en línea y ahora que estás en la escuela? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué te gustaría que cambiáramos para poder hacer mejor trabajo? Sus niños son los mejores para poderles decir qué es lo que podemos hacer. Así es de que ayúdenos, por favor. Otra pregunta, pues, pregunta de Marta Medina, Grisela Cortés. Ok. ¿Más preguntas? Do we have more questions or comments? None at this time on YouTube. We don't have any Sonia? Questions so far in the Q&A. No? No. Okay. Okay, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Gracias por su tiempo. Gracias por estar involucrados en la educación de sus hijos. Es algo que los va a llevar muy, muy lejos con el apoyo y el cariño de ustedes. Podemos crear niños saludables, niños fuertes. Tenemos niños inteligentes que los podemos ayudar a que crezcan cada día más. Así es de que gracias por involucrarse, gracias por acompañarnos y estamos.